Hello, good evening. Hi, Helen. How are you? Hi, Kevin. How are you? Hey, teacher, I'm fine. Excellent. It's nice to see you. Thank you for asking. I'm doing well. Thank you for asking. And Helen Ster, how are you? Hi, teacher. Fine. Excellent. How was your day? How was your day, Helen? What? How was your day? Okay, very good, excellent. Silvia Raquel, how are you? It is nice to see you, Silvia. I'm glad to have you in class. All right. Okay. Does anybody have a questions about the homework or the platform? ¿Alguno tiene alguna pregunta acerca de la tarea o la plataforma? Tengo cinco personas. Seis personas que me enviaron la tarea. Rebeca Hernández, Stephanie Bolaños, Cecia Raquel, Sara Bellosa, Brian Hernández y Sonia Gamboa. Solamente tengo la tarea. Y los demás no la pudieron completar. No tuvieron. Sí, Roxana Argueta, ¿cómo está? Hola, buenas. Good night, good evening. Yo mandé la tarea, teacher, a las 7 de la mañana se la mandé. Ok. 7 de la mañana, ok, Roxana. Sí. Ah. Sí, sí, acá la tengo, se la mandé un audio a su número personal. Ok, excelente, muy bien. Entonces, quizás. Yo también, teacher. No le, la mandaron después de las 6 de la tarde. Sí, después de las 6. ¿Se acuerda que les dije yo que a las 6, de 6 a 8, tengo una clase en línea y no puedo revisarla, pero lo voy a revisar después? Antes de las 6, solo tenía estas personas: Rebeca Hernández, Stephanie Bolaño, Cecia Raquel, Sara Bellosa, Brian Hernández y Sonia Gamboa. Y Roxana posiblemente ahí está, si me lo envió a las 7 de la mañana. Sí, yo me acuerdo que le contesté, ¿verdad, Roxana? Sí, me contestó. Sí, pero que yo le estaba haciendo algunas preguntas. Entonces, sí. Respecto de la plataforma, no sé si puedo aprovechar. Sí, vamos a trabajar en la plataforma ahorita. Ah, ok. Ok, para ver en qué les podemos ayudar. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Todos estamos bien? Ok, acuérdense que somos, tengo 130 participantes y solamente 10 de esos 130 me han enviado la tarea. Quiere decir que no me están haciendo trabajar. Necesito que todos me envíen porque quiero ver en qué les puedo ayudar yo en su pronunciación. Eso es todo. Quiero oír cómo está su pronunciación para enviarles comentarios en qué necesitamos trabajar para que ustedes aumenten, o sea, su proficiencia o su técnica para poder hablar el inglés de una manera correcta. Porque ese es el objetivo aquí, que usted aprenda a hablar inglés, ¿ya? Y la parte teórica la va haciendo usted en la plataforma, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar. Buenas noches. Yo se la envié personal de María Campos, de Mayra. Me la envió después de las 6. Si me la envió después de las 6, ahí va a estar. No se preocupe, yo la voy a leer. Okay. Inglés corporativo está. Ok.
Excelente. Entonces, vamos a ver un segundo. Okay, un segundo. Ok. Entonces vamos a ver lo de la plataforma, a ver en qué es que necesitamos adelantar. ¿Alguien ha terminado todos los ejercicios o alguien está trabajando en algo específicamente que no pueda completar? Primero vamos a ver los ejercicios de la plataforma de la 1.4, el knowledge que dijimos de, ¿se acuerdan del video, del audio? ¿Alguien tuvo la oportunidad de escuchar el audio? Esto. No, teacher, a mí me daba errores, ¿eh? No lo he podido hacer tampoco. No lo ha podido hacer. Ok. ¿El error? ¿Cuál es el error que le decía? ¿Que no lo corría el audio? O... no podía reproducirlo. Me decía que lo descargara, pero cuando lo descargaba me daba error. Ok. Yo sí lo pude hacer. ¿Sí lo pudo hacer? Sí. Ok. Ok, perfecto. Si no lo pueden abrir, es posiblemente que su motor de búsqueda no esté actualizado. Hay que actualizar el motor de búsqueda y para ver si se puede abrir ya cuando lo haya actualizado. Porque sí, eso es un audio que el formato posiblemente no esté leyendo su motor de búsqueda. Pero voy a reportar eso de que le dio problemas al descargarlo, ¿ok? Para que todos estemos en la misma página. Ayer lo puse, pero no pudimos escucharlo. Entonces, lo mismo creo que va a pasar hoy en día. Nos vamos a concentrar en el 1.11. El 1.11, el ejercicio, es acerca del going to. ¿Se acuerda que... estuvimos hablando acerca del going to, que quiere decir voy a? Y el ejemplo que nos dan aquí es que are you going to spend your summer vacation? You're going to. My parents and I are going to visit, going to y to visit my grandparents. Entonces, si en esta oración, la primera, nos dan el verbo que nos dan aquí, yo lo que voy a adherir solamente es el Rubén de Jesús. Going to. Going to. Exacto. Entonces, who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Esa sería la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Yes. Ok. Entonces, yes, sir. Going to. Le voy a poner, who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Thanksgiving dinner, ¿qué es el Thanksgiving dinner, Luis de Jesús Colocho? Acción de gracias. Ok, sí, es acción de gracias. Y se celebra en los Estados Unidos como un homenaje o una acción de gracia que tuvieron los Pilgrims cuando llegaron a los Estados Unidos, los de Inglaterra. No tenían nada que comer y le oraron a Dios y les cayó pavo del cielo, les cayeron muchos pavos por muchos días y por eso desde entonces celebran el Thanksgiving dinner. Por eso es que la familia se reúne en las casas y hacen diferentes comidas dependiendo de su background, de dónde sean ellos. Si son salvadoreños van a tener el pavo porque es la comida principal más las pupusas ahí. Si son mexicanos van a tener el pavo más los tacos. Entonces ese es el Thanksgiving Day. Ahora número dos dice ask. ¿Qué le voy a poner aquí? ¿Cuál es la respuesta de aquí? I am going to. Going to, sí. Si se fijan, es la misma estructura, going to. Y diría, I am going to ask my family and some good friends. Esa sería la respuesta ahí. Y la conversación número dos. Yeah. Kevin Emanuel Correas. Sí, Kevin.
Síganme, por favor. Solo, teacher, fíjese que para responder esas preguntas, creo que tendríamos que usar también el going to ask, escribirlo. Ajá, sí. Para que lo valide la plataforma. Sí, sí, correcto, sí, sí, correcto, es correcto. Le vamos a poner el verbo ese, le vamos a agregar el verbo. Pero lo que estoy tratando de hacer es que aquí es el going to, lo que necesitamos más es el verbo, ¿verdad? Invite, invite. El verbo que ya nos han dado aquí. El going to es el que no nos dan y ese es el verbo, es el que, to ask. Yeah, I'm going to ask my family. Y la conversación número dos, gracias. La conversación número dos, ¿qué le voy a adherir, dijimos? What are you? Going to. Yes, going to do. Más el verbo que nos están dando aquí. What are you going to do? En la B de la conversación 2, dice, I don't know, I am I am not going to do. Porque es una negación y el not siempre lo ponemos después del verbo to be, que es am. ¿Cuáles son las tres variaciones del verbo to be, Sonia? Sonia Gamboa. Am, is, are. Gracias. Am, is y el are. Entonces, esas son las tres variaciones. Después del am, aquí va la negación not. Entonces lee, I don't know, I am not going to do anything special. Yes. Entonces, what are you going to do for Halloween? I don't know. I am not going to do anything special. ¿Y qué es Halloween, Kevin, Emmanuel? It's a celebration. It's a celebration. ¿Qué lo celebramos allí? El Día de la Bruja, creo que es. El Día de los Muertos, ¿verdad? Eso celebramos. El uh-huh. Halloween, es en November. Es Halloween, es un día especial. Ok. Conversación número 3. What are your parents? Y aquí le ponemos... Going to celebrate. Yes, very good. How are your parents going to celebrate New Year's Eve? ¿Y qué es New Year's Eve? New Stephanie? Year's. Stephanie Priscilla, what is New Year's Eve? No recuerdo. Ok, not a problem. No hay problema, tranquila. Entonces, Adriana Gómez, what is New Year's Eve? Es como la víspera de Año Nuevo. Que vendrá, como el que vendrá. The New Year's Eve es la noche del Año Nuevo, sí. Ajá. New Year's Eve. New Year's es nuevo año, Eve es la noche, ¿verdad? Por ejemplo, Christmas Eve. ¿Qué es Christmas Eve, Luis Enrique? No está Luis Enrique. Sara Elizabeth Belloso, ¿qué es Christmas Eve? Navidad. Correcto, sí, la noche buena, ¿verdad? Noche buena, excelente. Ok, how are your parents going to celebrate New Year's Eve? They are going to
Going to go. Very good. Yes. They're going to go to the to their neighbor's party. Yes. Neighbors, ¿por qué está escrito de esa manera, Rubén de Jesús? Neighbors. Porque es la fiesta de los vecinos. Sí, porque cuando ponemos un apóstrofe y la S después de una palabra, quiere decir que estamos indicando una posesión. Es un posesivo. El party le pertenece a los neighbors. Entonces, they are going to their neighbor's party. Van a ir a la fiesta de sus vecinos. Very good. Excelente. Buen trabajo, Kevin. Conversation number four. Conversación número cuatro. What is your sister? ¿Y aquí qué le ponemos? Going to do. Going to take. ¿Alguien dijo going to take? No. Going to do. Going to do, ¿verdad? Porque Going to do. Porque el do es el verbo aquí. And what is your sister going to do for her birthday? ¿Por qué dijo does? Porque se hablaba de ella. De la tercera persona, ¿verdad? Sí. Pero como lo que está haciendo ella. La razón por qué es que no decimos das es porque el verbo este es un verbo infinito. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacer? Esto quiere decir hacer. Es to do, el verbo to do. Entonces, what is your sister going? Y este es to do, hacer. ¿Qué es lo que tu hermana va a hacer? Entonces, va a hacer, por eso es que se escribe el verbo en su base, porque estamos usando un verbo auxiliar, going. Pues cuando se escribe un verbo auxiliar, entonces el verbo se va a su verbo, a su forma base, que es un infinitivo to do. ¿Okay? Por eso es que no se usa does en este caso. What is your sister going to do for her birthday? Y birthday dijimos que era una celebración de qué, Roxana Argueta. Cumpleaños. De cumpleaños. Es una celebración de cumpleaños. Very good. Ahora, B de la conversation 4. Her boyfriend. Going to take. Her boyfriend going to take. Okay. Going to take. Okay. Vamos a ver. ¿Estamos bien en todas las respuestas aquí? ¿O nos hace falta? Ya. Yes, teacher. Me falta el verbo to be. Exactamente. Le falta el verbo to be. Who are you going to invite? Aquí tenemos el verbo to be, ¿verdad? I am, aquí está el verbo to be. I am going to ask, what are you? Ahí está el verbo to be. I am not going, that's the verbo to be. How are your parents going to? Ahí está el verbo to be. Pero aquí no está el verbo to be. Yeah. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir aquí? Her boyfriend is going to take her to dinner. Buena observación. Excelente. Muy buen trabajo. Ahora, los demás sí tienen el verbo to be, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de cómo hacer este ejercicio? Disculpe, teacher. ¿Sí? Esa la B ahí, el sistema la agarra sin eso que le agregó al final.
Esta. Esta, en la 8, ¿sí? En la B, ajá. Ok. Vamos a cementar. Intente mandarlo así, a ver si se lo agarra. Ya lo... Porque a mí me lo agarró así. Así nomás, ajá. Ok. Conversation 4 dice, what is your sister going? Tiene doble espacio entre doble es... going to. A veces lo maratona. Yes, going to. Yeah. Y esta, la, her boyfriend going to take, pero aquí está mal escrito esto. Porque está... Pero también, también la agarra con el is going to take. Sí, pero así como está ahorita, está mal escrita. Así es la forma correcta de escribirlo. Yeah. Her boyfriend is going to take. Así es la forma correcta de escribirlo. ¿Por qué? Porque sin el verbo, entonces no está gramaticalmente correcta. Todas las demás están bien. Pero la última, el que le puso going to take y lo toma así, agréguele solo el is. En sus apuntes, póngale porque le hace falta el verbo. ¿Ok? Sí. Uh-huh. Very good. ¿Alguien que tenga alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? Ok. Entonces vamos a, vamos a pasar al 1.16. El 1.16... habla, vamos a ver cómo estamos en la lectura. Dice, read the article, then answer whether the sentence presented in each article is true or false. Entonces vamos a leer esto y vamos a contestar estas preguntas aquí. Vamos a ver, Sara Elisa Belloso, por favor léame ese artículo. My 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends to wish me a happy birthday. They're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Yes, very good, excelente, buena lectura. Nomás tengamos cuidado con la pronunciación de la V, ¿ok? Aquí donde dice, but my friends are very, very. Acuérdense que la V es la pronunciación de la V. Dijimos que tenía que morderse los dientes. ¿Se acuerdan de la pronunciación de los five? Entonces, five. Entonces, usted la dice así, very. No dice very. Oiga, escuche, la pronunciación es diferente. Very. Que very, yes. Entonces, tengamos cuidado en eso. Very, very. Así, muérdase los labios y diga very, very. Ok, Sonia, very. Brian, very. Rodrigo, very. Very. Yes. Very. Right. Practiquémoslo. Very. 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 Very good. Very. Ahí se escucha muy bien. Excelente. Okay. Very good. Okay. Entonces, lo demás estuvo perfecto. Buena, buena lectura. Ahora vamos a preguntarle a Rubén de Jesús. Rubén de Jesús, to celebrate her birthday, Elena's friends are going to pull her ear 21 times. True or false?
truly. It's true, ¿verdad? True. Porque dice aquí, they are going to pull on my ear 21 times. Entonces, it's true. Very good. Excelente. Ahora vamos a ver a Yan Chen Shi. Y para esto le voy a pedir a... Vamos a pedirle a Natalie Michelle que nos ayude con la lectura. Okay. Yan Xin Shi Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to have some money in lucky envelope from my relative. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Oh, yeah. Yeah, noodles. Very good. Excelente. Buena lectura. Solo tengamos cuidado en la palabra donde dice I'm probably going to get. No, get. Get. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. Ceremony. Yes. Ceremony. Yes, ceremony. I'm probably going to get some. Very good. Y yes. Esa palabra envelopes, ¿qué significa? Envelopes. Envelopes son sobres. Envelopes. Ellos tienen una tradición que los envelopes ponen dinero. Ok, so envelopes son sobres. Los espaguetis. Noodles. Noodles, se dice. Noodles, sí. Noodles. ¿Se acuerda que aprendimos de las palabras con doble O que tenían la pronuncia, sonido de U? En este caso, él tiene el sonido de U como foot. Entonces, dice noodles. Noodles. Yes, noodles. Noodles. Y la D y la L al final se oye como R. R de ratón. Noodles. Ok. Ahora, gracias por la lectura. María Salazar, ¿cuál es la respuesta aquí? Yan Chin is going to cook some noodles on her birthday. It's false. It's false. ¿Por qué? Why? ¿Por qué, María Salazar? Why is false? ¿Sí, Helen? ¿Gladys? It's going to cook noodles. Porque en la lectura dice que my mother is going to cook. Yes. Entonces, la mamá de ella va a cocinar. Y ahí la pregunta dice que si ella va a cocinar los correcto. Noodles. En her el mom. Cumpleaños. Her mom, ¿verdad? Her mom, su mamá. Her mom. Yes. Ella es la que va a hacer eso. Muy bien, excelente trabajo. Ok. Muy bien, María Salazar. Helen Gladys, sí, dígame por favor. No, disculpe que se me levantó la mano por accidente. No hay problema. Entonces, ¿sabe qué? Léame esta lectura, entonces. Gladys. No la veo muy bien aquí por la pantalla. Ah, ok, ok. Sí, sí, la veo. Mr. y Mrs. Aquí, sí, Kyoto. Uh-huh. Mr. and Mrs. Uh-huh. Aoki Kyoto. Muy bien. My husband is going to be sería ¿cómo se dice 60? Perdón, que ahí sí se me 60 sería, ¿verdad? Uh-huh. 60 tomorrow in Japan. The 60th birthday is called Kanreki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something as
and present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Uh-huh. Okay, very good. Okay, entonces vamos a trabajar en la pronunciación de la palabra called. Aquí, en donde dice, in Japan, the 60th birthday is called. 60th. Ajá, called. It's called. Ajá, muy bien, called. Called. En la palabra beginning. Beginning. Beginning of a new life. Beginning. Of a new life. Beginning of a new life. Very good. Excellent. Beginning of the new life. Beginning. Yes. Very good. Hello. Muy bien. Ahora, gracias. Thanks. Por la lectura. No, thank you for the reading. Helen Esther López, Alpha. On his birthday, Mr. Oaki is going to receive something red. Is true or false? It's true. It's true, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a recibir él? Something red. Very good, excelente, buen trabajo, muy bien. Estamos bien hasta ahorita, en la lectura estamos perfectos. Ok, tenemos a Rubén de Brian Ariel Hernández. Por favor, ayúdeme con esta lectura con Philippi Jolly Paris. Philip Jolly Paris. Paris. He's going to be 30 next week. So I am going to invite 3 very good friends out to dinner in France. When you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Very good, excelente, very good, muy bien. Buena lectura, gracias, muy amable. Rebeca Saraí. Philip's friends are going to take him out to dinner on his birthday. Is true or false? It's false. Why is false? ¿Por qué es false? Natalie Michelle. Hola, teacher. Es que no la entendí muy bien. Es que es mi micrófono. Entonces, no sé si podría repetir la lectura usted. Sí, porque yes, me atasqué en bastante pronunciaciones. Muy bien, excelente. Lo hizo muy bien, lo hizo bastante bien. Que lo digo, si hay alguna corrección. Sí, pero no puedo escucharle por. Okay, I am going to be 30 next week. So I'm going to invite 3 very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Okay? Esa es la lectura. Thank you. You're welcome. Y la pregunta es, Philip's friends are going to take him out to dinner on his birthday? True or false? True. It's true? So, No, it's false. It's false, ¿verdad? Because it's Philip, el que va a ir. In France, yes, in France. You paid your friends to go with you out to dinner. But in our country, yeah, they take us out to dinner. But in France, whoever is celebrating his or her birthday, it pays for the food for the people who invites. Okay, so yes, it is false.
¿Alguien más? ¿Estamos bien en todas o alguien más tiene otra, otra respuesta? ¿Estamos bien? Vamos a submit. Vamos a ver qué dice. Okay, we'll see. Okay. Tenemos todas buenas. Es que hicieron un excelente trabajo. Very good. Good job. Okay. Esa sería la finalización de la sección 1. La semana, las primeras tres semanas vamos a trabajar en la, las primeras dos semanas vamos a trabajar en la sección 1, 2 y 3 y vamos a tener el midterm. En la semana 4 vamos a tener la sección 4 y en la semana 5 vamos a trabajar con la semana, con, vamos a trabajar con la sección 5 y el final. Un día antes de nuestro último día ya tiene que estar terminado el final exam para yo poder darles un feedback. ¿Okay? Hasta ahorita los que han pasado a leer tienen muy buena lectura. Felicitaciones a todos. Solamente voy a ayudarles ahorita en los pronombres personales y los pronombres posesivos y también en las terminaciones de las ED, porque oí muchas ahí que no las pronunciamos bien, pero es porque quizás todavía no tenemos ese conocimiento, pero esta noche se los voy a dar. ¿Ok? Sí, Roxana. Preguntaba, ¿hasta qué fecha tiene que estar completado a más tardar? Porque es un día antes de finalizar, ¿verdad? Un día antes de finalizar, sí. Un día antes de finalizar el curso. Hasta ahí tenemos entonces. Y la fecha aproximada, perdón. Son cinco semanas que tenemos. Tenemos esta semana, la semana pasada comenzamos esta semana en la primera, la otra semana es la segunda, la siguiente semana la tercera, y que vamos a ir terminando como el 23 de agosto, creo, más o menos, ¿verdad? Roberto Milcar Álvarez, por ahí es. Entonces, como el 23 de agosto es que vamos a ir terminando, más o menos. Entonces, si usted termina la plataforma antes, mucho que mejor. Para yo poder darle un feedback. ¿Ok? ¿Le contesté su pregunta? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Ok, excelente. Muy bien. Y gracias, Roberto Milcar, por la información también. Ok. Entonces, vamos a ver. Primeramente, ¿qué son los pronombres y para qué los usamos, Cristela y Vania? Eso sí no recuerdo, teacher. No hay problema, tranquila, no hay problema. Roberto Milcar, ¿qué son pronombres y para qué los usamos? Natalia Michelle, ¿sí? Para sustituir al nombre. Perfecto, para sustituir al nombre. ¿Y cuáles son esos pronombres, Brian Ariel? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? She, okay. You, we, mm-hmm. They, mm-hmm. It, Solo eso creo que son. ¿Solo eso? Ok. Ay. 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 Ok. Ay. Ok. Very good.
Sí, estos son los pronombres que normalmente nosotros conocemos. Se los voy a escribir en orden para que usted los vaya teniendo en sus apuntes, ¿ok? Primero empezamos con el I, luego está el you, luego está el we, luego está el you, luego está el they. Y luego tenemos el he, she, it. Y después les voy a decir por qué es que los escribimos de esta forma. They y el I. Ok, entonces tenemos el I, you, we, you y they. Tenemos dos you aquí. ¿Por qué usted cree que tenemos dos you aquí, Adrián Gómez? Adriana Gómez. ¿Por qué tenemos dos you aquí? Porque el you es para designar el tú de usted. Uh-huh. Y el you normalmente se utiliza para ustedes, ¿no? Ok, sí. Tenemos un singular y un plural. El you, acuérdense que esta se dice you, you. You. El you es el singular. Cuando digo you are my friend, y cuando digo you are my students, ¿sí? Tú eres mi amigo y ustedes son mis estudiantes. Entonces, por eso tenemos el you. El I es para lo que llamamos nosotros primera persona. El you es el segunda persona singular. El we es el primera persona plural. El you es el segunda persona plural y el they es el tercera persona plural. ¿Ok? Entonces, este es singular, singular, singular. Este es singular. Este es plural. Yeah, plural. Plural. Este es plural. Este es plural. ¿Ok? Y esto, he and she and it, son terceras personas, third, terceras personas plurales. Third person singular. Third person singular. He, she and it. Y esta es first. Vamos a poner aquí first person singular. Esta sería second person singular. Y este es first person plural. Esta sería second person plural y la third person plural. Este sería cómo lo vamos a reconocer nosotros. ¿Ya? Entonces, las variaciones del verbo to be, aquí esto nos va a ayudar a saber por qué es que lo dividimos de esta forma. Porque las variaciones del verbo to be, con el am, el I siempre va con el am, ¿sí? Con el verbo to be, am. Este es el verbo to be. Siempre va a ir con el am. El you va a ir con el are. Cuando digamos you, va a ir con el are. You are, en el caso de que digamos you are. El we va a ir con el are también. We are. El you, el segundo plural, va a ir con el are. Are. El they, que es el tercer plural, va a ir con el are. Y el he y el she y el it, todo el tiempo va a ir con el is. El is. Is. Estoy con el is.
y el it con el is. Entonces aquí se le hace más fácil a usted ver la distribución del verbo to be en todos los pronombres. Porque ya lo puede ver que el he, she, el it va con el is, y el I va con el am, el you con el are, you, we, you and they va con el are, todos con el are, y el I es la variación. ¿Ok? Entonces así está más organizado para que usted lo vaya aprendiendo. Ahora, lo que estuvimos viendo ahí en los ejercicios son unos pronombres posesivos. ¿Cuáles son los pronombres posesivos, Rubén? Creo que uno es her. Yes. His. Yes. Los pronombres posesivos son los que indican posesión, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver con el pronombre I. ¿Cuál es el posesivo del I? Is sería. No. No, por ejemplo, Luis de Jesús Colocho. Mine. Este, si no me equivoco, creo que es my. Mine, correcto. Mine. Sí, my. No mine. My. No, my. My. Sí, my. My. Muy bien, excelente. Y con el posesivo del you, ¿cuál sería? You. Your. 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 Muy bien. ¿Y your. Con el we? ¿El posesivo de we? Our. 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 Como, sería our. Como la our. Hora. Como our. La como la hora. Our. Our teacher is talking. Our. Our. Yes. Ok. Y el posesivo de you, ya dijimos que es your. Pero que este sería el plural, ¿verdad? Your singular y your plural. Por ejemplo, your teacher, el maestro de ustedes. O your teacher, tu maestro. Yeah. Ahora en el they, ¿cuál sería el posesivo del they? There. 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 Yes. En esta tengamos cuidado de no pronunciar la... Porque no se dice there, sino que there, como cuando decimos there, esta. Entonces, lo mismo se pronuncia there, el posesivo there, nada más que se escribe con la I aquí, there. Ok, there. Y el posesivo de he, ¿cuál sería? His, his. His, no. Yes, his, his, como his. Con una Z, sí, his. His name, okay. His name is Kevin, yeah? His name, her name is Adriana Gómez. His name is Ruben. Entonces tenemos oraciones con his. Ahora, para she, el posesivo es she. Her. Her. Her, yes. Her. Ahora, el posesivo de it. It's. It's, yes. Solo se le pone la S y dice it's, it's. Tengan cuidado de no decir it's. Vea, porque it's es de comer, ¿verdad? Y la pronunciación correcta es it's, como una E muy suave. It's, it's. Por ejemplo, my name is. No, my name is. Sino que my name is. Adriana, my name is Kevin, ¿ya? Entonces, estos son los posesivos pronouns. Ahora, en español, ¿qué es lo que quiere decir esto? Este. ¿Qué quiere decir? Mío. ¿Mí? No, es mío. Mí. No. Ajá. Mí. 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 Yeah. Mí, cabrón. Mí. ¿Ok? ¿Y este qué querrá decir? Tú. Tú. Tú, ajá. O su, ¿verdad? Su o tú. Su o tú. O tú.
¿Y el our? Nuestro. Nuestro. Nuestro, muy bien, nuestro. Nuestro. Y el your, lo mismo del singular, ¿verdad? El sí. ¿Eh? Su de ellos. Su de ellos, oh. Ajá. Su de ellos, sí. Su de ellos. O suyo, suyo de ustedes. Yeah. En el caso de their. De ellos. Ajá, correcto. Su de ellos también. Uh-huh. Su de ellos. Su de ellos. Su de ustedes. Suyo de ustedes. Es suyo de ustedes. Es su de ellos. ¿Y el his? Suyo. Suyo o su de él, ¿verdad? Suyo. Su de uh-huh. él. Su de él o suyo de él. ¿Y en el her? Lo mismo, suyo de ella o su de ella. Suyo de ella. Uh-huh. ¿Y en el it's? Su de eso. De, suyo. De la cosa, ¿verdad? Su de la cosa. ¿Ok? Sí, por ejemplo, un lugar o una mesa. Por ejemplo, si decimos I have a table, its legs are red. Yeah. Entonces, en esto diríamos, I have a table, its legs are red. Tengo una mesa, sus patas son rojas. ¿Sí? Entonces, suya de ella, de la cosa es. Y en el caso de que, en el caso de I am a teacher, I am an English teacher, my class is big. Yeah, my class is big. Okay. Entonces sería, I am an English teacher. My class is big. My sería, mi clase es grande. Yeah. Entonces en el caso de Kevin. You are my student, yeah. And your name is Kevin, and your name is Kevin. Okay. Entonces, en este caso diríamos, you are my student, y tu nombre, yeah. O en el caso de que sería más alejado, diría, usted es mi estudiante y su nombre es Kevin. ¿Sí? Entonces, de las dos formas se puede interpretar. Tú eres mi estudiante y tu nombre es Kevin. O usted es mi estudiante y su nombre es Kevin. ¿Ya? Ahora, Rubén, hazme una oración con la primera persona plural. Rubén de Jesús. Con la tercera, con la tercera persona, primera persona plural. We are my student. We are. My student. Acuérdate que el ejercicio es, usted usa el pronombre, que es we, y lo complementa con el posesivo, our. Our English class. Ok, muy bien.
¿Quién levantó la mano? Fui yo. No levanté la mano. Es que acuérdense que tengo 130 estudiantes. Perdón. No, está sí. Bien. Quiero saber quién es, quién me contestó. ¿Cuál es su nombre? Perdón. What is your name? Es Stephanie. Stephanie. Entonces, Stephanie, dijimos que vamos a cambiar la oración. ¿Cómo me dijo que era la oración completa? We. Agregándole lo que usted estaba diciendo, are. Uh-huh. English class, o. Ya ni me acuerdo de la emoción. No, pero está bien. Are sí. English class. Ok, pero aquí estamos bien. Estamos bien aquí, Tatiana Guillén, al principio. We are my students, our English class. Podría ser, we are students. Ok, we are students. We are students. We are students, yes. Uh-huh. And our class, it's in, English. Oh, our. In our class, ok. Oh, puede ser. Is in English, yeah? Very good. Mm-hmm. ¿Estamos bien ahí? Eso es lo que quería decir, ¿verdad? Sí. Okay. We are students and our class is in English. ¿Estamos bien todos ahí? Yes. Okay. Okay, very good. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos ahora? Hoy aprendimos acerca de los pronombres personales, que son 7. I, you. ¿Cuál es el otro? I, you. We. You. We. They. We. They. We. You. They. He. She. He. And it. Ok. Y acompañándolos a ellos, tenemos unos pronombres posesivos. ¿Cuáles son? My. My. Your. Our. Her. Her. Their. Their. His. Her. His. Her. It's. It's. Acuérdense. It's. Como con la it's. No it's. 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 Y hicimos unas prácticas. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes? La tarea de ustedes va a ser hacerme una oración con cada uno de los pronombres acompañado con su posesivo. Cada uno. ¿Ok? Esa va a ser la tarea. Hacer una oración utilizando los pronombres I, you, we, you, they, he, she, and it, cada uno de ellos, y su posesivo, my, your, our, their, your, his, her, and its. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Yes. Yes. Ok. Y también yes. Acuérdense que los que me deben la tarea de ayer, de la pronunciación, para poder ayudarles. Cuando tengan su tiempecito, por favor, envíenmela para poder ayudarles. ¿Alguna pregunta acerca de lo que hicimos hoy? No, teacher. ¿No? Ok. Muy bien, excelente. Entonces, mañana vamos a aprender acerca de las feminizaciones del ED. ¿Cuándo es que nosotros pronunciamos como ed, it y como t, que sigue como una t? Entonces, vamos a aprender esas tres formas de terminaciones que se escriben en los verbos que terminan en ed, para que cuando estemos leyendo ya tengamos ese conocimiento. También vamos a aprender acerca de los artículos, el definido y el indefinido, para cuando estemos hablando de plurales o singulares. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, I see you tomorrow. Everybody have a good night. ¿Ok? Disculpe. Sí, sí. Bye.
Teacher. Sí, ¿quién levantó la mano? Luis Enríquez. Ok, Luis Enríquez, sí, dígame, por favor. La tarea para mañana es en audio, así como la de hoy. Así como la de hoy. La va a escribir, ahí vamos a cubrir la escritura, la lectura cuando lo esté diciendo y el speaking. Y el listening, porque usted se va a escuchar. Eso, acuérdense que ese ejercicio es un extra que estamos haciendo nosotros para improve our speaking. ¿Ok? Entonces, si usted la hace, se está beneficiando usted mismo para ayudarles en las articulaciones. Gracias por la pregunta. Ok, thank you. You're welcome. Ok, then I see you tomorrow. Have a good night, everybody. Bye. Goodbye. Bye, teacher. Good night. Good night.